Niños y niñas, estamos en el segundo reestreno del canal. El primero fue Spider-Man No Way Home, ¿vale? Se oyen ruidos raros por ahí, pero es que es el perro, ¿vale? Que está ahí haciendo sus cosas. Bueno, pues hoy tenemos la primera peli de Avatar. Peli que la gente ha ido a ver, que yo no sé qué era la segunda. Eso te lo acabo de contar yo. Tú Sí, no pues tienes te ni jodes porque ahora puñetera. lo cuento No te yo. jodes tú porque yo explico cómo había un tío en la puñetera entrada del cine que se pensaba que era la segunda parte y llega allí. No, pero le decía, no, pero sí, porque pone Avatar 2022, ¿no? Pero 2022 era la primera parte y se ha ido triste y todo, da pena, joder, da como para decirle, tranquilo, tío, en diciembre. Claro, no sé si le habrán devuelto el dinero de la Sí, hay entrada o mucha gente que qué. está pidiendo dinero. Claro, pero es que, vamos a ver. Cuando sale un tráiler y te pone el título de la peli, que no es que sea simplemente Avatar 2022, es que te pone abajo el título, ¿sabes? Vamos. Entonces, si te pone el título, tío, no sabes ver el título de la peli que vas a ver. Claro, pero bueno, pone Avatar 2022 y esta gente da por hecho que es la Sí, segunda Avatar parte. 2022 y se han comido el título, ¿no? O sea, en Oye, la plan. gente no le da vueltas a tanto. La gente no está pendiente de tanto. Y menos es gente más así, un poco más mayor. No suelen controlar tanto por internet tanta cosa de esta. En fin, hombre, ya habían sacado el trailer diciendo que era reestreno, pero bueno. La gente no se ha enterado, mira. La gente no se ha enterado. A ver, yo tengo que decir que llevaba ya años sin ver esta peli. Nunca la había visto entera del todo, siempre la había visto por partes, que es como la echaban en la televisión, siempre te ponían parte 1 y parte 2. En plan, porque la peli es larga y pues la dividían en dos partes, ¿no? Y yo siempre veía o la 1 o la 2. Pero ¿qué Okay. pasa? Que nunca la veía entera. Entonces, que veía la 1 y luego al cabo de 3 años veía la 2 y ya no me acordaba de la parte 1, en fin. Que no me he enterado de nada del argumento de la peli hasta que la he vuelto a ver ahora. No, es que, claro, a ver, esta película no es para verla de niño. Esta Claro. película es para verla Porque de 15 para arriba, para a mí entenderla me bien. pilló con 8 años. Sí. No, no, esta es para verla de 14, una cosa así para arriba, para entenderla. Vamos a ver. Sí. Es densa pero Es, sí, a ver, interesante. es larga, pero no se hace larga. Es densa. Tampoco es como. Contenido Sí, denso, claro. pero Tampoco interesante. es como Endgame, que dura lo mismo o más, pero es mucho más movida. Esta es más tipo Batman, que ¿Cómo dura. tipo Batman? ¿A qué te refieres? Eso, que es muy larga, pero no se hace larga. No tiene acción constante, no tiene tal, pero no se hace Ah, como larga. No Batman, se como la última, hace. De dices. Batman, sí. 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 Es más buena de lo que me Sí, esperaba, ¿eh? es buena. No solamente hace una aventura. Pensaba Sí. que iban a tirar más por, no sé, típica aventura en la selva, ¿no? Sí, no, no sé si una Con algo de aventura. misticismo y demás. Pero claro, cuando ya todo tiene un trasfondo más grande, ya te explican que no es magia lo que controlan los personajes, sino que es algo que es más biológico, entre comillas, algo más científico, ¿no? Pues claro, ahí ya Sí, te crea como claro. el, hostia, esto ya es más interesante, ¿no? A ver, la magia es interesante. La magia es interesante, pero es que solucionarlo todo con magia, pues claro, a ti te queda como ese vacío de como, bueno, vale, es magia, pero no tiene un trasfondo muy especial, que digamos. Es Pero que cuál es la magia. cuando ya te sacan una explicación más científica de cómo No, sí, funciona eso esto sí, y claro. Y cómo se lo han trabajado, ¿eh? Toda, toda Sí, la sí. biología en general de Pandora, la cultura de los Na'vi, Navi, que es Iván escrito al revés. el idioma, la cultura de los diferentes clanes. Se lo han trabajado, ¿eh? Y parece que lo van a expandir esto en la segunda y las partes que vengan después. ¿Ahora nadan? Ahora nada. ¿Ahora nadan? ¿Que tienen colas Sí, especiales para nadar? O sea, se ve que dentro de esa especie hay como una raza más, o bueno, supongo que habrán más eso razas. ya, a ver, siendo técnicos, eso ya sería de otra especie diferente, pero bueno, eso no lo quiero tanto mal. Es que también, a ver, siendo científicamente correctos dentro de lo que cabe, en otro planeta no podría haber formas de vida tan parecidas a la Tierra. Con árboles, con vegetación prácticamente igual, con animales que Ya, parecen igual, ya lo con sé. humanoides que parecen primates, no. Ya lo sé. O sea, el antepasado común no sería el Claro, mismo no puede ser. y sea una línea genética completamente distinta, pero Eso todo es incluso, posible. Puede incluso ser que sí que así que. sean muy parecidos. Pero sería una Si el casualidad. planeta tiene unas Sería un. condiciones Aún muy así, ser, similares y sería una. demás. Pero aún así, aunque el planeta tenga condiciones similares, luego la evolución tira por donde tira. Entonces, sería una casualidad enorme, enorme, inverosímil. Y también habría que cuestionar que tengan genes. Porque los genes es como ha evolucionado la vida en la Tierra. A lo mejor Ya. ellos tienen otra forma de transmitir. Sí, todo Eso, eso ya lo dijo claro. Carl Sagan en Por Cosmos, eso. pero bueno. Bueno, pues lo digo yo Pero ahora. a ver, hay que ser realistas también. O sea, son unos
productores y directores que están haciendo un mundo de ciencia ficción. Es como Star Wars. Por eso, Star Wars, cada planeta tendría que ser completamente distintas formas de vida. Además, muy, que prácticamente son inimaginables para la ciencia que tenemos hoy en día. Eso, o sea, hay que echarle, una parte más humana en ese aspecto. Se entiende que es ciencia ficción y se entiende que no. No podemos exigir tanto. No, digo que debería ser así, siendo estrictos, que es lo que está diciendo. Que, por cierto, el planeta este enorme que sale de fondo... No, no es Júpiter. Es Júpiter pintado de otro color. No es Júpiter. Tiene exactamente las mismas rayas y la misma mancha. Es exactamente Júpiter. Igual. Es Júpiter pintado de otro color. Al final nos van a decir que nos callemos desde una ventana. Me ha tirado la zapatilla. Sí, es Júpiter, pero no pretende ser Júpiter en la película. Han cogido Júpiter y lo han presentado como un planeta en otro sistema solar, en otro pero sistema vamos, solar. Si esto se aplicase a que eso fuese Júpiter, esta sería una de las lunas de Júpiter. Ya está. Porque además se ven como más lunas ahí. No, pero además, que tardan 6 años en llegar allí. Tardan 6 años durmiendo en llegar allí, no tardan 6 años en llegar a Júpiter. ¿Quién te dice que no? ¿Cuánto? A Marte depende de la velocidad que vayan, ¿eh? Ya, bueno, Marte se tardaría bastante. Ya, pero aún así son naves... Y Marte está mucho más cerca que Júpiter. Se ve una nave mucho más sofisticada que las que tienen, se tienen ahora, ¿eh? Bueno. A ver, ¿qué más se puede decir? Los sonidos sacados del Parque Jurásico. Sí. Y esos sonidos de Deinonychus en los caballos estos, que, chavales. Sí, sí. Y esos sonidos de Tyrannosaurus en el que parece un felino. Sí, madre sí. Mía, chavales. Qué una lástima que muera al final, tío. Que es una lástima que me va al final, o sea, es algo, hay algo que me cuadra. Es una lástima que... Ah, el felino ese, sí. Sí, que me va al final. Pero es que hay algo que me cuadra. O sea, los robots estos mechas, que por cierto, son una clara referencia a los mechas de la película... ¿Eh? ¿A Halo? No, a los de Halo, no. A los de Robocop. ¿Los de Robocop? ¿No has visto Robocop, tío? Me cago en la puta. Inculto, tío. ¿No has visto Robocop? Inculto. ¿Me hablas a mí de inculto? Cuando te veas Robocop, verás que el puto mecha es exactamente igual. Pues bueno, en fin. Son una referencia, pero el tema es que los... La especie de dinosaurios estos que van ahí con la cabeza de martillo, que parece una fusión entre un triceratops y un tiburón martillo. Pues en fin. Esos se cargan como si nada a los mechas que les pasan por encima, pero los pisan. Es mucho más grande, vale. Pero luego, ante el felino, le tienen miedo. Tienen miedo. Y el mismo mecha al felino lo mata. O sea. Le cuesta mucho, Le cuesta mucho. Le cuesta, pero lo mata. O sea, llega a ser un bicharraco de estos grandotes y no, vamos, lo pisa. A tomar por culo. Es diferente, no sé, bueno, ¿Por qué le iban a tener miedo? Porque es su depredador. Pero ¿cómo iba a ser? Si el otro es mucho más grandote. Es como si comparas. ¿Qué? ¿Un león con un elefante? ¿Sí? ¿Algo así? Menos, yo creería un león con un hipopótamo. Una cosa así. Igual, el hipopótamo coge al león y le pega un mordisco y le toma por culo. Sí, pero manadas de leones cazan hipopótamos a veces. Hostia, pero ese estaba solo contra una manada de los otros. Pues mira, pues oye, no podemos funcionarle. Eso es un poco inverosímil, sí, pero... Eso sí, pero no podemos funcionarle más cosas. Las trencitas estas con tentaculitos. Sí. Vale. A ver, lo que a mí no lo me... Que crea la conexión... Sí, sí, sí. Tipo internet, pero natural. Lo que no me queda tan claro de todo esto es, vamos a ver... No sales para el wifi nunca. A ver, los seres voladores estos que están basados en pterosaurios... A ver, el más grande que tiene cresta de tapejara... parece que no era tan difícil capturarlo. Le saltas encima, le conectas la treza esa y ya está. O no, dicen que... Que te tiene que elegir a ti, igual que con los otros. Bueno, sí. Entonces a lo mejor la ha elegido a él. Pero que casualidad no, justamente le salta encima a ese. No, casualidad no, tendría la explicación en que es, por así decirlo, la fuerza esta natural, que me acuerdo cómo se llamaba, que la ha elegido a él, es como el elegido de la fuerza. Sí, es como el elegido, entonces, sí. Entonces sí, básicamente sentido, tendría sentido que pudiese hacerlo él, ¿no? Tiene sentido. A ver, ¿qué más? Las escenas de batalla están muy bien. Está muy bien. La batalla es larga y buena. Sí. No se hace pesada. Suena un poquillo al plaqueta de los simios, el verlos ahí con armas primitivas contra los humanos, ¿no? También suena a los Ewoks, no te fastidia, pero los Ewoks eran mucho más cutres, no me jodas. Vamos a saltar piedrecitas ahí. A ver, es que toda esta... A ver, la trama, o sea, parecía... Si entras a casa parece una película así de ciencia ficción, de aventura, de espacial. Pero es bastante profunda, es filosófica. Hace una correlación muy importante entre los Na'vi estos, que son una evidente alusión, sobre todo a los amerindios, con la colonización del siglo XIX por parte de los estadounidenses y europeos.
Que por cierto, ahí han dicho... Buscando unos recursos que ellos consideran sagrados y que respetan la forma de vida natural, si lo tienen todo como un como una forma de vida general, como un todo, eso está bien. Que por cierto, han dicho que para entonces en la Tierra, que esto se basa en el 2100 y 54. por ahí, ya no queda vegetación. Sí, eso dices. Es lo que dicen. También decía lo mismo Wally, también quedaba, pero bueno. En Guadín no quedaba. Wally queda una plantita. No, pero porque la planta él. Vale, se encuentra una entre los Se escombros. encuentra una, claro, ya se la encuentra él, ya estaba ahí. La única que quedaba, Además, oye. quedaba vida en la Tierra en Wally, había una cucaracha. Bueno, sí. Vale. Las cucarachas sobreviven a Claro todo. que sí. Claro, y lo merecen, Claro, claro. claro. No sé, no sé. Yo creo que después de que les hayan hecho volver a los humanos, que dice, esto no va a quedar así, ya sabemos qué va a pasar ahí. Sabemos qué va Van a a pasar. volver, van a volver. ¿Sabes qué va a pasar aquí? Esto va a acabar mal. Cabe realmente, seamos realistas, si los humanos quisieran aniquilarlos de verdad, se llevarían bombas nucleares y a tomar por culo, ¿no? Es que no iban con esa idea. Uno. Ya. Uno, dos. Bueno, si llevasen bombas nucleares no tendría mucho sentido porque se cargarían también lo que Claro, con eso lo que que quieren quieren. Claro, recolectar, es ¿no? que, uno, no iban con esa idea. Dos. Eso parece siempre en cualquier guerra donde En hay un. esta película se deja muy clara la ambición humana, Claro. ¿eh? En cualquier guerra histórica donde haya un desequilibrio aparente importante de fuerzas, muchas veces están más equilibrados de lo que parece. Pasó en Vietnam. Iban ahí con su napalm y con su de todo y al final les dieron por el culo. Venga, ¿contra quién lucharon? Contra los vietnamitas. No, no, los vietnamitas, Contra ¿contra los quién? estadounidenses. Claro, pero a ver. Y perdieron, y perdieron. ¿Vale? Sí, Y vale. el ejército de Estados Unidos con tanta bomba y tanto napalm y todo eso, Pero perdieron. perdieron ejércitos de tierra normales, ¿no? O sea, no fueron. No es lo mismo que si se enfrentasen ahora contra los rusos, que no irían con la misma. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Una cosa es eso y otra cosa es. ¿Sabes? Bueno. Ejército de tierra normal, si van bombardeando desde el aire. No, pero no es igual, Pero ni coño. poco, arrasaron la selva a los hijos de puta. Vamos a ver, seamos realistas. La tensión que hay, por ejemplo, actualmente entre Rusia A ver, eso ya se y Estados llama. Unidos, Eso ya se los dos escala. saben lo Pero eso potentes que son cada ya es. uno y Pero por eso eso. no se A ver, atacan, pero eso ya prácticamente. es escala nacional. Eso ya es escala Esa de. escala ya nuclear. Eso ya es escala de país. No en Claro, una zona, ya, claro, no en pero un hábitat natural. En en este ese caso caso, lo que es que lo estamos estamos comparando hablando. con eso. Lo que estamos hablando es que si Estados Unidos quisiese literalmente aniquilar Vietnam, ala, un mago nuclear y todos a tomar por culo, pero no Sí, era este el pero objetivo. no pasó eso. Y ¿Por qué lo no vencieron, como quisieron? aquí. Y como, no, querían vencer y no podían No, no vencer. quisieron vencer con bombas nucleares, no quisieron, podrían haberlo hecho, eso en el segundo país con más bombas nucleares del mundo. Pero bueno, pero si perdieron, fue por algo. Perdieron porque no enviaron, vamos, ni la infinitésima parte de lo que es Porque realmente el ejército de Estados Unidos. Si no hubieran, vamos, aniquilado eso y 20 como Vietnam. Perdieron porque no podían ganar. Déjalo, Eso es lo que dicen. No, 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 eso es lo que dicen ellos. Perdieron porque no podían ganar. pero Ya es que ha que pasado lo seamos mismo. realistas, Marco, seamos realistas. No, Pero no, no, bueno, ¿ve? hay Esta es que ser la. No, realistas. esta es la realidad. ¿Pasó así? No, No, ni poco. Vamos a no, ver. Sí, no. hostia. Y con la alusión que hace la película a los amerindios, lo mismo. Llegaban ellos ahí con armas de fuego y los amerindios les costó mucho, defendieron mucho, muy con mucha fuerza, sus territorios. Claro, y ganaron batallas importantes, pues lo mismo. Claro, y parecía que ellos llegaban ahí con armas de fuego, con dinamita, y parecía que iban a ganar a la primera. Pues no, no fue así. O sea, cuando una población defiende su tierra, se nota. Y hasta, aunque hay un desequilibrio importante de fuerzas o de armamento, se suele notar mucho. Pero en este caso, cuando lo extrapolamos a la realidad, no es así. Bien, lo estamos viendo en la realidad, te estoy poniendo ejemplos. ¿No es así? Te estoy poniendo ejemplos, estamos viendo la realidad. ¿Ya? Los bárbaros vencieron a Roma, pararon al Ya. Imperio Romano. Pero es que estamos hablando de otra época muy Vale, distinta. bueno, los bárbaros con el Imperio Romano, Vietnam con Estados Unidos. ¿Qué estamos diciendo ahora? Ah, sí, amerindios con Pero tú eres estadounidenses. consciente de que Estados Unidos, si quiere, se carga a todos los países de una, ¿no? Ahora mismo. Vale, vamos a Ahora ver. mismo, Estados sí. Unidos Igual no que tiene. Estados Unidos, igual que Sí, Rusia. sí. Si Estados Unidos ataca un país y no lo arrasa, es porque no quiere. Déjalo ahí. Es que no les hace falta ni mandar a sus lados. Mandan bomba y a tomar por culo. Sí, Ya está. pero ya Si no, li... es pero ya porque no se... quieren, es porque dicen, bueno, ¿para qué No, vamos a seguir no. luchando? Si no, no vamos a ganar nada con esto, van a ser mayores las pérdidas de soldados que. Claro, pues por eso, no es cuestión de destruir por destruir, buscan un objetivo y no podían conseguirlo. Entonces se tuvieron que retirar. ¿Tú te crees que si no mandan a todo el ejército de Estados Unidos no bien conquistado todo bien en Am? Oye, no podían. Todo el ejército de Estados Unidos. Porque no les compensaba o porque no eso, me da igual, el caso es que no podían No les hacerlo. salía No, rentable, no dijeron, pod pues no, da igual. bueno, pues perdieron y Pero no se es que no pudieran. perdieron. En fin, nos estamos yendo del tema, Perdieron y se pero. fueron cagando leches. Perdieron. Vale. No podemos comparar una cosa con la otra. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. La película está basada en eso. La película está basada en que solo una pequeña porción, que ni siquiera iba preparada para una guerra, pues oye, consiguió destruir gran parte de este poblado.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando un poblado es de un sitio? Hostia. ¿Nativo? Eso. De este poblado nativo y pues logran defenderse. Claro, es que pero no es eso. Ese ejército, todo el de Estados Unidos o todo el del planeta Tierra. Los nativos tampoco. Eran 15 clanes, habrá muchos más. Hostia, en el planeta. No habrán tantos ni tendrán la misma tecnología, ni será comparable. Es que ni tendrán armas. Tuvimos ya estos debates con Dune. Le das demasiada importancia a la tecnología. Ya no es tecnología, es que ni son solo bombas, es que pueden liberar una enfermedad y cargárselos a todos lentamente. Eso es lo que pasó con los amerindios en Sudamérica y Centroamérica, sobre todo. Formas de aniquilación hay muchas, y Estados Unidos y Rusia podrían cargarse a todo el planeta. Menos de lo que creen. ¿Eh? Menos de lo que creen. Si toda Europa está en tensión por culpa de estos dos. Sí, hay tensión. Toda Europa, o la Unión Europea entera. Sí, hay tensión por un conflicto, pero vamos a ver. La Unión Europea entera. ¿Tú te crees que si la Unión Europea entera está en tensión no lo estaría una tribu de indígenas? ¿Qué tipo de indígenas? Ya te lo han dicho. Vamos a ver. Ellos conocen su territorio. Y Europa el suyo también. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo porque ahora ya es todo mucho más globalizado. Vamos a ver, no es lo mismo eso que una zona natural donde ellos saben por dónde moverse. No es lo mismo, ¿no? Que eso que pasó en Vietnam. En fin. Sigamos con la película. ¿Qué más hay que no nos hemos olvidado mucho tampoco, pero bueno. El tema de lo de los árboles. Sí. Eso quería comentarlo. A ver. Hay una cosa que me ha dejado como un poco extrañado. ¿Cuál se supone que de los dos árboles es más importante? ¿El del principio que es enorme o el segundo? Segundo que es sagrado. ¿Eh? El segundo que es sagrado. El primero es donde vivían, donde tenían su poblado, pero el segundo es el sagrado, donde está su, digamos, su deidad de los ancestros. No, deidad no, es como la forma de comunicarse con ella o algo así. Pero ellos lo tratan de deidad. Que por cierto, hay un árbol japonés en la vida real que es prácticamente idéntico. Sí. Sí, creo que es. Que bueno, supongo que para los árboles y demás también se habrán basado en especies reales. Se ha basado en todo, en animales, en... Hostia, y me flipa mucho las plantas estas que las tocan y se hacen pequeñas así de golpe. Y eso salió en una película de dibujos. ¿Ah, sí? No sé. Me pensaba que iba a ser como una especie de planta carnívora, sí, o algo, tenía, ¿verdad? Pinta de eso. Tenía pinta de eso, pero... Joder. Y no sé, ¿qué más nos queda por comentar? Que por cierto, al final de la peli... el tipo se convierte ya definitivamente en un avatar. No sé qué harán con el cuerpo. Que joder, a la compañera, a la... Sí, a Ripley. A Ripley. Sí, sí. Coño, llegan 5 minutos antes y la salvan, ¿eh? Ah, muchas joder. Veces. Así pasan las cosas muchas veces hoy. Me cago en la puta. Pero bueno. No sé. A lo mejor se comunica con ella a través del árbol o sí, quién pinta, sabe. Pinta de eso. Y con la es literalmente el árbol sagrado de los Jedi. Y con la piloto también. Tiene pinta que van a salir la voz o algo. Sí. Y no sé si nos queda algo por comentar. Hemos comentado... A ver, tema de fauna, vegetación, hemos comentado todo. Efectos especiales, que es lo que más destaca esta película. Sí. Los efectos especiales son muy buenos. Es 2009 y los efectos especiales, sobre todo en los rostros, en los humanoides... Es lo mismo que el Señor de los Anillos con Gollum, pero mucho más detallado porque estos son años más tarde, claro. Bueno, Gollum depende de qué película, porque hay algunas que son un poquillo falso, ¿eh? Un poquillo falso, se ve muy bien. Estamos hablando del año 2002, ¿eh? Estamos hablando de hacer facciones humanas o humanoides en 2002, eso vamos a ver. En el mismo año en el que... Captura Harry... de movimiento, que eso ya se hacía antes de 2002, pero bueno. Pero eso fue una revolución. O sea, en 2001 Harry Potter hacía personajes digitales que lo ves y dices, me cago en Dios, es digital total. Mira el troll de Harry Potter. Ya, vale, diferencia. Eso, los efectos especiales, eso, coge lo mismo, básicamente lo mismo del Señor de los Anillos y lo hace más detallado y mejor porque pasan esos años más tarde. Un presupuesto enorme para eso. En realidad casi toda la película es digital, todos los escenarios de Pandora... El director que dijo, por cierto, ahora que has dicho... Bueno, sí, el director dijo que su idea era que no se distinguiese los escenarios digitales de Pandora y los escenarios reales del laboratorio y todo eso, y la verdad es que no se distingue. Sí, ese laboratorio que por cierto recuerda mucho a la caravana de Parque Jurásico 2. Sí, eso sí. ¿A que sí, verdad? Sí, eso sí, ¿verdad? Es muy parecida. Eso sí. Lo que quería comentar, que lo de las montañas flotantes no parece tan descabellado como... Debe ser, sí, la intención que querían darle es algo así como magnetismo, ¿no? A ver, magnetismo no, yo estuve viendo un vídeo en YouTube hacía tiempo que comentaba algo de que podía ser como una especie de liberación de gases que hiciesen menos denso a la roca en sí y pues se le permitiese como flotar, ¿no? Ya, pero ya puede ser poca densa una roca para flotar, ¿eh? No, simplemente imagínate
como cuando tienes un globo y va para arriba. Pero un globo se aire. Imagínate que la propia roca libera ese gas y pues se permite. Si lo liberase solamente desde abajo, sí. Está aquí el perro. ¡Saque! ¡Saque! Ven aquí. Bueno. ¡Calla! ¿Qué más hay por ahí? No, pero en el vídeo ese comentaban que es muy posible que existan planetas así en la vida real. Podría. ¿Qué más tenemos? Esos efectos especiales. La música es buenísima. Sí. La música es buenísima. ¿Sabes? Vale, ahora vamos a comparar efectos especiales de esta. Ah, que por cierto, ahora que me estoy acordando, antes de pasar a eso. Recuerdo también que en ese mismo vídeo se mencionaba, ¿vale? Que por ejemplo, el planeta Tierra actualmente creo que tiene un nivel de habitabilidad del 30%. Que era del 70% allá por la era de los dinosaurios, si no me mal equivoco. Bueno, en definitiva se mencionaba que Pandora sería básicamente la Tierra como sería con su 100% de habitabilidad, ¿sabes? Sin contaminación, sí, sin deforestación, sí, vamos, sí. Tierra pura en sí. Claro. Depende de cuánto tiempo tengas el hipotético planeta de Pandora, porque la Tierra tiene unos 4.000 millones de años, 4.500 millones de años y no ha llegado a ese nivel. Ya. La Tierra es un planeta relativamente antiguo, no es que sea muy nuevo. Muy antiguo. Relativamente, sí, comparado. Vale, no es un planeta nuevo, no es que acabe de formarse casi. Bueno, antiguo, si lo comparas con otros planetas, es realmente un bebé, pero bueno. ¿Los planetas no tienen vida? Ah. Vale. Bueno, eso no lo sabes, ¿eh? No lo tienen. Eso no lo sabes, no te has visto todos los planetas del universo. No la tienen. Ni los verás nunca. No, por eso no la tienen. A ver. Que no veas algo no significa que no exista. Sí, eso es muy religioso. A ver. ¿Religioso o filosófico? Más religioso. Diría filosófico. Pero bueno, sigamos. Vale, vamos a comentar los efectos especiales de esta con los de la segunda. Y aquí nos ha venido bien esa escena post-créditos con el... Yo creo que iguales. Con el preludio de la segunda. Se nota que han pasado años. A ver. Vamos a ver. Se nota. Claro. 2009-2022. Ya, por eso se nota que han pasado años, pero no se nota tanto como me parece que ellos quieren presentar. Porque hablaban de que... Pues que ya hay un nivel en el que ya no se puede mejorar más. Ya, por eso. Pasa, por ejemplo, esto también con Marvel, con Thanos. Sí. Es imposible ya hacerlo más real. Ya, es, no se puede. Ya, claro. Luego está Hulk. ¿Luego está Hulk? Que está la felicito de 2009. Tiene mejores efectos especiales. Sí. Madre mía, tío. Bueno, esta y King Kong y el Señor de los Anillos. Sí. Madre mía, es que es pegoso, tío. Vale, entonces, se nota que han pasado años, pero a ver, se supone que James Cameron ha tardado 13 años en hacer una segunda parte porque estaba esperando a que la tecnología avanzase lo suficiente como para poder hacerlo como él quería. Yo no le veo tanta diferencia, a lo mejor en postproducción, a lo mejor en el cómo se hizo, sí, la técnica de captura de movimiento, pero en el resultado final no se ve tanta diferencia. A lo mejor es que hay que implementar nuevas técnicas que a lo mejor se ven durante la peli. Por eso sí, pero eso ya es a nivel de producción, en el resultado final en la película no se ve tanta diferencia. Pero no creo que hayan esperado tantos años para darnos algo que sea, no sé, ya, que no se vea tan diferencia sin vista, ¿no? El tráiler y el preludio este es... A lo mejor vemos nuevos tipos de movimientos de cámara. Sí, eso sí. ¿Quién sabe? Podemos ver mil cosas, podemos esperar mil cosas. Ahora que hablamos de eso. A ver, claro, la saga está empezando ahora. Han dicho 5 películas. ¿5? A ver, yo he buscado Avatar y me salen solo 3. Esta de 2022 y otra para 2024. Y van a hacer 5 películas, eso seguro. Ya están rodando la 4 y la 5. ¿La 4 y la 5 rodando? La 2 se va a estrenar ya. ¿Y la 3? La 3 está terminada y están empezando a rodar ahora la 4 y la 5. Sí. Joder, eso no sabía yo. Entonces, a ver, puede esto tirar por muchos sitios, claro, acaba de empezar la saga, no lo sabemos. Pero de momento... En el hipotético caso de que fracasasen, que tengo las pelis. O cancelarlas, o bueno, en realidad las están haciendo ya, así que... Hombre, es que fracase ya Avatar va a ser muy complicado. Sí, es muy difícil, pero bueno. Que aún el restreno haya ido ya tanta gente 13 años después. Pues hostia, es que la mitad se pensaba que era la otra. Que Spider-Man solo han pasado 9 meses. Pero es que la mitad se pensaba que era la otra película. Pero bueno, a ver. Son 5 películas. Pero así de entrada, no creo que esta historia de humanos conquistadores contra nativos defensores dé para tanto. Como mucho una trilogía. Después veremos para dónde tira. Pero ahora van a volver los humanos seguramente. Pueden inventarse también conflictos entre poblados, entre tribus.
pero si no es que sacan algo nuevo o algo diferente, no sé, ya no creo que esta historia dé para más, ¿eh? ¿Quién sabe por dónde van a tirar? A ver, este es Cameron, vamos a fiarnos de él. Hizo Aliens, ¿vale? Hizo la segunda de Alien, eso... Que no la he visto, pero bueno. No es como la primera, pero no está nada mal. No sé, puede tirar por muchos lados, sinceramente, porque es como... Como un mundo tan abierto, ¿sabes? Que puedes sacar una cosa, en plan, de que se van al planeta Tierra y ven cómo está la situación en la Tierra, eso o sí, de que se arma una guerra allí, sí, o de cualquier historia. Sí, eso sí. Que ahora aquí son chinguetes de cómo tenga tu dragón. Sí, eso, y esas referencias, ¿eh? Y esas referencias, madre mía. Y ese Tifumeran ahí con sus colores y esas alas. Sí, 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 joder. Pues no sé, gente, llevamos... Hostia, 25 minutos sí, ya, ¿eh? Bien, bien, para un estreno bien. Pues no sé, no ahora, sé ya si la vamos a algo más. Antes de, hostia, antes de la segunda parte, vamos a ver, vamos a hacer nuestras predicciones de taquilla. Predicciones de taquilla. A ver, esta, en su momento, aquí sin contar los estrenos, esta hizo 2.700 y algo. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando se estrenó Infinity War, fue un bombazo en taquilla, y todo el mundo decía, bueno, esta ha sido un bombazo, pero la siguiente no se da tanto. Y llegó la siguiente y la superó. Esta no la va a superar. Esta no la va a superar. Está Disney Plus. Está muy esperada, ¿eh? Está Disney Plus. Está no, Disney Plus ha quitado hasta la primera de Avatar solo ya, para que vayas a verla, pero, ¿eh? Disney no es tonto. Está en streaming. Mucha gente ya... Esto es ya... Sí, sí. No va a ser como la primera, porque tampoco tiene el factor... Estando en streaming también... Aún así, estando tampoco. En streaming también, Spider-Man ha triunfado no mucho. No estaba en streaming. No lo estaba. ¿Y tú te crees que va a ser Avatar y va a estar en streaming o qué? No, pero... Pero hay mucha gente ya que se espera. Y vamos a ver, ya no tiene el factor... ¿Te crees que la gente no se esperó para Spider-Man? Sí, por eso podría haber sido más, incluso. Sí, entonces ya no es el factor sorpresa, ya no es la primera vez, ya no es... En 2009 se presentaba esto del 3D como algo que iba a revolucionar el cine, que a partir de ahora todas las películas serían así, en 3D y con este nivel de efectos especiales. Pero el 3D ya se presentó mucho antes. Claro, pero esta película lo iba a revolucionar, esta película iba a marcar el punto en el que a partir de esta película prácticamente todo el cine iba a ser de este tipo. Hombre, ya ha mejorado bastante. Ha mejorado mucho, pero no ha sido así, desde luego. Entonces, la gente iba al cine a ver esta en masa, porque era un evento que no te podías perder, marcaba un antes y un después en el cine. Esta segunda parte también, pero a otro nivel, no va a igualar a esta, eso seguro. En taquilla yo creo que el top 10 va a quedar seguro. Top 10 seguro. A ver, yo creo que es muy bastante posible que supere a Spider-Man. A ver, es que Spider-Man dio un bombazo en taquilla también, ¿eh? Ya. Estaba el cine petadísimo. Ya lo sé, ya. Hostia, y era muy, muy esperada, ¿eh? O sea, hubo un hype para esa impresionante. Claro. A ver, seguramente supera la primera de los Vengadores. Eso seguro. A la era de Ultron también. Seguramente. Batman seguramente también. Seguro. Black Panther. También. Cuyo tráiler ha salido hace muy poco y está también mucho hype. Sí, sí. Pero yo creo que se va a quedar nivel Infinity War, una cosa así, ¿eh? Posiblemente llegue hasta nivel Titanic. Posiblemente. Posiblemente. Nivel Despertar de la Fuerza Titanic. Ahora sí vuelve a superar, creo yo. Sí, seguramente. No creo que esté la primera. No, la primera no va a quedar. Primera porque tendría que superar a Endgame. Y Endgame teóricamente es la primera del mundo sin contar los reestrenos. Sí, sí. Porque esta ha llegado a ser la primera con reestrenos. Sí, eso es trampa, chavales. Eso no vale. Eso es trampa. Es que fue superar la Endgame. Y esto es decir, tenemos que reestrenarla ya. Tenemos que mantenernos como la más taquillera. Vamos a ver, eso no es así. Se lo pudieron permitir, oye. Pero eso no vale. Eso no es plan. Vamos a ver. Ya, oye, se lo pudieron permitir. Yo... Creo que seguramente si algún día vuelven a reestrenar Endgame, volverá a ser la primera, creo yo. Creo. Sí. O quién sabe, a lo mejor sale otra de Vengadores de Marvel que ya han planteado dos más. A ver, esta, queda por delante. Esta de la dinastía de Kang no va a llegar a nivel de Endgame. Hombre, está claro. A nivel de Infinity War, ni amigo, ni la misma trama. Y a nivel de Infinity War lo dudo mucho, pero bueno. A lo mejor nivel primera de Vengadores era otro, una cosa así. Sí. Pues yo creo que va a ser bazón con bastante facilidad la mazaquilla de este año. Hombre, tenemos Black Panther, ¿eh? Que está, usando un hype. Black Panther yo creo que se va a quedar a nivel de Doctor Strange, una cosa así. Yo creo que puede superarla. Doctor Strange tuvo mucho hype, ¿eh? ¿Dices la de la última? La última. Ah, sí. Bueno, entonces Doctor Strange tuvo mucho hype, ¿eh? Pues Black Panther, ¿eh? Que la primera fue la más taquilla sí, individual, ¿sabes, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque vino justo antes de Infinity War y la gente fue más al cine para ver si salía algo importante. Pero, hombre. Para ver si anticipaba algo de Thanos. No creo que fuese... No, solo por eso no. Pero no creo que fuese excesivamente por eso, porque si tenemos en cuenta que al final de Infinity War salió Capitana Marvel, entre comillas, y luego venía Endgame, Capitana Marvel no pegó el bombazo sí, que pegó la otra.
No tanto. Parecido, no ¿eh? tanto. Capitana Marvel pegó un bombazo muy importante. Pero no tanto. ¿Eh? Muy, casi Le valía más hype. Pero aún así, Black valía. Panther lo pegó, creo yo, por lo que se vio en los trailers en sí. No sí, tanto. Claro, pero. Ya no es porque la Black Panther te presenta un trailer y te lo presenta muy sí, bonito. sí. Pero ya no es la primera vez, ya no es lo mismo. No creo que llegue a ese nivel, pero bueno. Top 20 llegará seguro. Sí, pero bueno. Buah, media horita ya, ¿eh? Va, venga. Vamos a dar las valoraciones, venga, va. Sí, un 8, tiene un 8, venga. ¿Un 8? Un 8. ¿Cuatro estrellas? Cuatro estrellas. Yo le doy 5, ¿eh? Hostia. Para mí es de 5. Vale, acabamos que viene el camión. Sí. Rápido. Adiós. No. Vamos a seguir por aquí, no te preocupes. Justo aquí el camión. Vale. Bueno, escucha. Vamos al contenedor, por si alguien no tiene claro. Sí. Yo le doy 5. Por efectos especiales, por la trama también desarrollada a pesar de lo larga que eso es. Sí, eso sí. Por el buen desarrollo de los personajes y de lo que es lo de la fuerza esa en sí. Sí. Y porque yo creo que da para más. Da para más. Le doy 5 estrellas. Tiene 4 y ya se cierra. Es que 4 se quedaría a nivel Wonder Woman. 4 se quedaría a nivel. Otras que le hemos dado 4 estrellas que, sí, que realmente ya, están a otro nivel. Hay que saber comparar. No puedes comparar una película superhéroes. Es que están así. Es de 4. Esta es de 4. mínimo 4 y media para arriba. Para es de 4. 5. Vamos a dejarla en 4. 4 es de 5. 8, eso te parece... Es de 5. No, es de 5. Es de 5 y tengo tal y daría 9, 9 y medio. 4 estrellas, 1, 8. Venga. ¿Qué pega le pones? ¿Qué? ¿Qué pegas le pones? No, ninguna importante. No me ha gustado tanto. Mira, ya está. Pero que no te guste tanto no implica. Eso es subjetividad. Tienes que criticar una película en objetividad. Es que no existe la objetividad total al criticar una película. ¿Puedes, sí. Puedes ver objetivamente? No, sí, sí, puedes, sí puedes. Y veo que está bien sí, hecha. Sí, puedes calcular una película a nivel objetivo. Puedes basarte en su argumento. Sí, pero. En desarrollo de personajes. Puedes basarte en. Hacen mil pero cosas no de hay, forma pero, objetiva. Pero no hay manera de cuantificar un argumento o un nivel de personaje. Se puede pero ver. Esta, en mi opinión, no falla prácticamente nada. ¿Que no, te guste más o menos? Por eso. Es una cosa, pero es una peli de 5 estrellas. Es una peli muy, es una peli muy, de 5 estrellas muy porque buena, si fuese una de 4, se hubiese replicado una. Esta peli no es así de fácil de replicar. No, claro que no, por eso tiene 4 estrellas y un 8. Oye, que no vaya a pasar de ahí, que no me gusta tanto. Sí, se va a quedar en 5 y le voy a poner 5 en la valoración final. Ponle 4 y media. Me ha gustado mucho, por eso le doy un 8. Y ya es decir que yo le doy un 8 a películas así espaciales o de otros planetas. ¿Eh? Es decir, mucho, muchísimo. Claro, pero es que la estás juzgando solo por ser espacial o de otro planeta, ¿sabes? Si es un género que no me gusta, no la puedo pero valorar que no mejor. Te guste no implica que la película sea de mayor o menor calidad. No, es de gran calidad, pues soy un 8 y un 4 estrellas, pero estoy juzgando yo. Va a ser estás buscando... Estás... Joder. Estás juzgando... Subjetivamente, no objetivamente. Pero vamos a ver, si los críticos profesionales no se ponen de acuerdo entre ellos. Claro, pero porque cada uno piensa objetivamente una cosa. Y los críticos, de normal, cuando yo los veo en YouTube, dicen, esta peli es de tantas estrellas, pero a mí personalmente me ha gustado más o me ha gustado ¿ves? Menos. Por eso, pues a mí lo mismo. Y yo no considero que esta peli sea de 4. Esta peli es de 5 porque está muy bien hecha. Está muy bien hecha, pero tampoco es tan revolucionaria como para ser de 5, como ser una obra. No creo que la podamos llamar una obra maestra. Del CGI, desde luego sí. Del CGI sí, pero vamos a ver, Alien o todo pasajero es más obra maestra que esto. No, en argumento ni de coña. En argumento ni de coña. Es un argumento más sencillo, pero muy bien hecho. No me fastidies. Vale, sí, 4 estrellas son 8, así se queda. Se va a quedar en 5. Ponle 4 y media. Adiós.